Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte un unboxing remixado mega. Desde hace tiempo que no hacíamos uno bien remixado, donde vamos a estar abriendo nada más y nada menos que el coleccionador de las cartas de Pokémon Arceus. Pero que, como ustedes sabrán, no solamente viene el coleccionador, sino que viene un sobrecito, un par de sobrecitos, y en el que puedes guardar todos tus tipos de cartas de colecciones favoritas en esta misma carpeta. Que vamos a estar abriéndolo junto con un par de sobres del juego de cartas no oficial de Argentina, de League of Legends, un clasicazo que ya pudimos conseguir un par de sobrecitos más. Son cartas muy copadas, a ver si nos sale, a ver si nos salen las cartas de los héroes más tóxicos posibles. Y un par de sobrecitos del álbum de figuritas de Panini de One Piece. Vamos a ver si rompemos la maldición de las cartas clonadas, de las cartas fotocopiadas de One Piece. A ver si nos sale alguna doradiña, alguna transparente, alguna especial que no sean las patas de Zoro. Todo esto y más a continuación. Y este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Las buenarras, las ansiosas. Pochoclos de Niquitos. Pochoclos para acompañar a caramelados con tu película favorita. Claro que sí. No hace falta gastar 3.000 pesos en el cine. No hace falta tener que disfrutar un 2x1 en pareja. Pues con el pochoclos y ver pelis en tu casa. Como yo. Pero bueno, vamos a arrancar este mega unboxing por la parte más importante. Empecemos a ver que estos coleccionadores oficiales de Leyendas Pokémon Arceus fueron sacados al mercado en Argentina hace ya un par de años, cuando comenzaba esta colección. Después, como sabrán, acá vemos que te promociona detrás un gran Arceus basado en la saga de videojuegos, con las dos cajitas especiales que salieron a la venta con estos sobrecitos a la par. Veamos acá el tipo de cartas que teníamos, los Pokémon, su nombre, sus stats, que estaban bien completísimos. Y una versión Genie, lo veíamos acá, un variocolor, lo teníamos en la esquina de abajo de tus Pokémon favoritos. Pero también salieron otros coleccionadores. Uno de las colecciones de cartas de Naruto Shippuden, otros que habían salido de Pokémon también, de otra colección de Pokémon. El Pokémon Masters, que a mí me encantaba un montón. Pero conseguimos esta, claro que sí. Incluso una de las editoriales tenía para coleccionar un juego de cartas de Pokémon GO más el álbum de figuritas en un solo pack con un pequeño Pikachu en 3D. ¡Re locuras! Pero bueno, vamos a ver que esto al día de hoy capaz lo encontrás en algún kiosco con mucha suerte, pero más que nada quedaron en las distribuidoras, y en los parques donde están coleccionadores de este tipo. Vamos a ver, viene con dos sobrecillos, por eso te digo que esto va a ser un mega unboxing, claro que sí. Y por dentro tenemos a nuestros entrenadores de Hisui. Y del otro lado tenemos también a ellos de frente con Arceus brillando de fondo. Muy buenísimo. Cada una de estas páginas transparentes nos permite tener 8 capas, 4 borlos para que poner tus cartas de cualquiera de estas colecciones en Argentina o de Pokémon TCG. Pero... veamos qué tenemos en este primer sobrecito. Nos encontramos, a ver, tenemos este de Arceus. Recuerden, chicos, todas estas colecciones son para chicos mayores de 3 años. Los menores no pueden intercambiar estas figuritas por pañales o por biberones con sus compañeros del jardín de infantes. Y la primera que nos encontramos es un Giracross. Un Giracross que acá lo tenemos todo brillante, con 125 puntos de ataque y un total de 500. Me encanta totalmente. Vamos por la siguiente. Recuerden que así se ve la parte de atrás de esta colección. Torterra, el Pokémon Tortilla Negra, con 525 de total y 105 de defensa. Me copa un montón. Vamos por el siguiente, que es un Porygon Z, la tercera versión. Lo tenemos acá con 135 puntos de ataque especial y 535 de total. El siguiente, estas cartas son un poco livianas, es Gastly. Gastly que tenemos acá en la parte de abajo. Gastly tiene 100 puntos de ataque especial y 310 de total solamente. Recuerden que vos podés elegir con cuál puntaje enfrentarte al Pokémon del oponente, aunque no sepas cuántos puntos tiene el oponente. Y Gengar, que es su evolución, lo tenemos en 130 de ataque especial y 500 de total. Ahí sí se hizo un poco más fuerte. Vamos por el siguiente. Comentanos debajo del video hasta ahora cuál es tu Pokémon favorito y cuáles son las cartas que más te gustan de las que ya estamos abriendo en este video. Algo que me gusta de, por ejemplo, de estos packs especiales que a veces salen,
son, por ejemplo, los de estas carpetas coleccionadoras, es que siempre vienen con estas tiritas. Estas tiritas que dicen lanzamiento oficial, con la imagen de la colección que tenés. Hay uno, por ejemplo, que es de Naruto Shippuden, que en algún momento vamos a conseguir. Después abrimos este y tenemos Vaporeon. Vaporeon que tiene 130 puntos de vida y 525 de total. Seguido de su hermano Jolteon con 130 de velocidad y 525 de total. Después tenemos otro más de las Eevee Evolutions. Tenemos a Espeon con 130 de total y 525 de total. El que, por ejemplo, es el tipo que tiene 130 de defensa y 525 de total. Como que más o menos va variando, viste. Uno tiene 130 de ataque, otro de defensa, otro de especial. Y Glaceon, que es el de hielo, lo tenemos acá con 130 de ataque especial también y 525 de total. Muy buena mano. Me salió puros Evolutions en una sola manita, así que está muy copado. ¿Cuál es tu favorito? El nuestro es Jolteon. Ya terminamos entonces con las cartas de Pokémon Leyendas de Arceus. Muy lindas, muy copadas, los Pokémon clásicos de siempre. Ahora vamos por League of Legends, los loleros. Sí, a ver si nos salen algunos de estos dos que salen en la portada, en los sobrecitos. En la caja ya vimos qué cartas salían especiales. No, hasta ahora no salió una Jinx, por ejemplo. Queremos que nos salga una Jinx, claro que sí. Y veamos. Ya tuvimos nuestra primera repetida dentro del video anterior. Y hablando de repetidos, claro que si quieres el repetido de esta ocasión, el buena Fiddlestick. Fiddlestick ya es nuestro maestro de la repetición con su tercer carta consecutiva. Seguido de Heimerdinger, el venerable inventor. Heimerdinger tiene 8 puntos de dificultad. Me copa un montón. Muy copadiño, tiene 8 de dificultad, 8 de magia, 2 de ataque y 6 de defensa. Después tenemos el piratesco Gangplank, el azote de los mares. Lo alejo un poco acá. Este tiene 6 de defensa, 7 de ataque, 4 de magia y 3 de dificultad. Vamos por la siguiente, que es un... Estas son un poco más difíciles de conseguir que otras colecciones, así que siempre que las veas, está buenísimo conseguirlas o hacerte un par de estas. Evelyn, la hacedora de viudas. ¡Ah, qué nombre! Evelyn se come a las viudas. Tiene 2 de defensa, 4 de ataque, 7 de magia y 10 de dificultad. La reina de las tóxicas, seguido de Galio, la tristeza del centinela. Galio, por ejemplo, es la carta número 27 de esta colección y tiene 7 de defensa, 3 de ataque, 6 de magia y 3 de dificultad. Vos siempre podés elegir el puntaje que más te convenga, pero en todo caso, si el oponente tiene el mismo puntaje, terminas empatando. Pero sí, tenemos 3 Fiddlesticks, ya tenemos un montón de estos. Esperamos que en el... Y ahora sí, esperamos que en el siguiente sobre no salga otro Fiddlestick repetido. ¡Por el amor de Dios! ¡Estás recortando la luz! ¡Mamás! ¡Tocaste la luz con tu cuchillo! ¡De nuevo! ¡Se está cortando el video totalmente! Vamos a abrir este. Y la primera que nos encontramos es otro Gangplank. Ahora sí, el segundo repetido de esta colección. Gangplank con 6 de defensa, 7 de ataque, 4 de magia, 3 de humita y 5 de carne. Vamos por el siguiente, que es un... Doctor Mundo, el tercer repetido que tenemos es el Loco de San, con 7 de carne, 5 de pollo, 6 de picante y 5 de choclo, claro que sí. Vamos por el siguiente, que es... bueno, ya directamente hacemos un sobre lleno de Fiddlesticks, todo lleno de Fiddlesticks, es el más popular de todos. Con 3 de carne, 2 de pollo, 9 de humita y 9 de bacon, claro que sí. Vamos por el siguiente, que... me salió la misma. Esta sí que suerte, ¿eh? Tremenda suerte. Heimerdinger, el venerable inventor de nuevo. Con 6 de carne, 2 de pollo, 8 de humita y 8 de jamón y queso. Y el último es... Que directamente pase la fotocopiadora, dicen. Que directamente fotocopie... ¿Cómo me van a salir dos iguales de nuevo? ¿Cómo que? ¿En el mismo sobre? ¿En el mismo sobre? Y la editorial que hizo estas cartas ya no existe. Ya no podemos ir y patear su puerta y decir: ¡Pariré! ¡Apaga la fotocopiadora! ¡Ah! Pero bueno,
En el mismo sobre nos salió entonces dos Gunplank, dos piratescos. ¿Para qué? No lo sé. Pero vamos a abrir entonces ahora las de One Piece, que también son piratas. Ojo con esto, está todo alineado, como dirían nuestras amigas psíquicas, nuestras amigas astrólogas. Vamos a abrir entonces las figuritas de One Piece de Panini, que en esta no nos tiene que dejar a pata, por favor. Que no salgan más patas de Zoro. Vamos a ver que la primera figurina que tenemos es... Mirá qué copado, que mirá qué copado la pose que tienen todos acá. Es la número, muy copadiño, la número 21 de esta colección. Seguido de esta especial donde tenemos a Nico Robin completa, ¡guau! Al lado de Zoro, al lado de Usopp, muy copado. Y también con Frankie de fondo, que es la número 101. Seguido de la 102, uff, la de abajo, que es una metalizada muy copadiña acá con Luffy en el medio. La 102. Después tenemos una llena de pulpos. Una llena de pulpos acá nadando en el mar, que es la número... ¿Qué número es? Es la número 28. Y por último la 46, que tenemos acá. Schwarzenegger. Es Schwarzenegger de pelo gris, la número 46. Bueno, me tocó una buena mano, sí. Un buen sobrecinio. Y ahora vamos por el siguiente, sí. La verdad, ahora sí mejoró. Apuntó un poco mejor la suerte. No es que vaya a salir acá dos veces la misma figurita en el mismo sobre. No de nuevo. ¿Qué tenemos acá? A los villanos de Hazard. Vamos a ver, lo tenemos acá. Luffy pegándole por la espalda con 54. Número 54. Vamos a la siguiente, que es otra también que está horizontal. Que es la 125. No, Luffy está re cansado. Le bombardearon con de todo. Está hecho zombie acá. Las siguientes son las patas, sí, esta vez no son las patas de Zoro solamente, son las patas de Zoro y las patas de Luffy, juntitos con Chopper, que es la número H8, seguido de la 83, que la tenemos acá a Luffy y a los demás con una mezcla de colores re piratesco, re genialoso, todos los piratas del bar este, la tenemos por acá, o son de otros mares también, y la 111 que... Las tenemos a Nami, a Brook y a Sanji, sí, con dragoncito de fondo, sí. Ahora sí, ¿cómo es que en serio, cómo es que en un solo mega unboxing terminamos, va, remixado, terminamos teniendo todas las Evolutions, un montón de repetidas y muy buenas figos de One Piece? Somos R-Cine, esperamos que este video medio remixado, medio cortado, medio con tu cuchillo, se les haya gustado, les haya hecho pasar el rato, les haya divertido, les haya enfriado las hamburguesas. Y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre pochocleando derechito al vicio.